Declara el director general de la policía. Información en vivo. Desde la región policial Lima, Lisset Horna, adelante. Sí, Nicolás, vamos a escuchar las declaraciones del director de la policía luego del informe propalado por Fiorella Devota, declaraciones sobre la captura del caso Los Malditos Sanguinarios del Sur. Se le encontró un arma de fuego, una pistola arma de puño de 9 milímetros, cañón corto, con serie erradicada y también con 42 quetes conteniendo al parecer pasta básica de cocaína y también marihuana. Asimismo, a Luis Fernando Lino de la Cruz, 22 años, alias Charapita, también se le incautó 28 quetes y también marihuana. Al momento que se hace el registro del automóvil, un automóvil marca Nissan plateado, en el piso del asiento delantero se encontró regado 5 cartuchos de 9 milímetros. Y debajo del asiento también se ubicó una pasta, al parecer, quetes, pasta básica y marihuana también. Estas personas intervenidas de esta organización, prácticamente el 90% está intervenida y detenida. Nos falta uno nomás que lo tenemos identificado. Yo creo que en las próximas horas también seguramente va a ser intervenido por nuestro personal policial. De manera que nos alegra enormemente que se haya dado una respuesta inmediata, pronta, a la ciudadanía. Y lo más importante, la información que he recibido, que esta menor de edad ha salido de peligro, digamos. Está en cuidados intensivos, con buena salud, felizmente. Esperanzadora, por supuesto, y eso es lo que nos llena de satisfacción. Así que esa es la información que podíamos hacerles llegar a todos ustedes. Solamente quisiera mostrar. Bien, son declaraciones entonces del director de la Policía Nacional, Vicente Remero, quien ha dado cuenta acerca de esta importante detención de los integrantes del caso Los Malditos Sanguinarios del Sur, que fueron los que balearon a esta bebé de 11 meses de edad. En estos momentos el director de la Policía Nacional va a dar cuenta de lo que se ha hallado durante esta intervención. Nos referimos a una pistola marca Versa, una caserina, 11 cartuchos calibre 380, además de vehículos incautados y de envoltorios de pasta básica de cocaína y de marihuana. Vamos a escuchar parte de los detalles que viene dando a conocer. Cautada en poder de Gato, alias Gato, delincuente principal. Es un arma marca Anversa, cañón corto 9 milímetros. Están las municiones, un celular y bueno, la droga como siempre viene acompañado de todos estos delincuentes que frecuentemente realizan acciones de violencia y cometen crímenes como el que acabamos de mencionar. Eso es todo por el momento. Hubiera una pregunta, encantado para poder alcanzar. Estoy acá justamente con el oficial más antiguo que ha estado a cargo de esta, comandante Valverde, ha estado a cargo de este trabajo importante que ha hecho la policía. Como vuelvo a repetir, la respuesta inmediata hacia nuestra ciudadanía. Vamos a darle acá al comandante Valverde para que nos explique a detalle cómo puede haber hecho este trabajo tan importante el día de hoy. Gracias, mi general. Sí, buenos días. Sí, tan luego se produjo este hecho violento en agravio de estas personas y la menor, personal hizo un trabajo de campo en el lugar y en horas, empezando el día 26 de julio, próximos a Fiestas Patrias, comenzamos a trabajar con los videos que se encontraban próximos al lugar. Es así que el día 27 se logra tener conocimiento que un inmueble en un segundo piso, una persona muy amable, al ver la reacción, al ver el resultado de la niña, nos apoya con este video. Es así que comenzamos a trabajar, logrando con este video que era un poco irrelevante, no había mucha autoridad, que se trataba de dos individuos que estaban frecuentando horas antes el lugar, a partir de las 18 horas. Apoyado por la ciencia, hemos tenido que recurrir
hacer un examen somatológico facial para poder conocer a través de los rasgos faciales las características antropométricas de esta persona. Y es así que el día 27 para 28 hemos logrado tener conocimiento de que se trataba de una persona que respondía el nombre de Calín. El personal del Departamento de Investigación Criminal con ese alias ha empezado a buscar información con la finalidad de ubicar. Asimismo hay una moto que también ha sido intervenida, una moto Bayac Torito. Es la moto, el medio que emplean estos delincuentes para llegar al lugar, dejar a los delincuentes y operar. Y así mismo ofrecer la retirada de estos delincuentes. Próximo a cumplir las 24 horas, tuvimos conocimiento del acompañante de Calín, que respondía al nombre, que respondía al alias de Gato. A esta persona también, con ayuda de la ciencia, hemos logrado identificar. Es por eso que hemos logrado que también se junte con la persona que conducía la moto. Y el día de ayer, en horas de la madrugada, hemos estado haciendo una vigilancia discreta en toda la zona de Nueva Esperanza y se produce la captura de esta persona, ¿no?, que ya ha admitido su presencia, su participación en el lugar. Asimismo, la persona que ha conducido la moto ya ha admitido que él escuchó los disparos, y lo deja la persona y escucha un disparo, y se trataba, porque le pregunta cuando se retiran del lugar, que era el Gato, que había disparado por nerviosismo y previamente, horas antes, habían consumido y estaban tras la víctima y tras el atraco de cualquier lugar de esa zona. General, el autor del disparo que hizo contra el bebé, Jorge Luis López Espejo, ¿qué tipo de antecedentes tienen? ¿Purgaba antes prisión en algún penal? Sí, tiene antecedentes por robo grabado hace 2 años y también se encuentra incurso en un atestado 43. Él ha sido conformante de una organización criminal que ha sido también identificado, denunciado con el alias de Gato. Eso se produjo en junio de este año, el 22 de junio, donde también ubican a su víctima saliendo del Banco Continental, juntamente con el alias Rojo y también con otro conocido como El Flaco. Esta banda actualmente se encuentra purgando condena, pues, en el penal de Castro Castro. Y faltaba capturar a este fulano que estaba, esta persona que estaba identificado con el alias de Gato. Tiene antecedentes por robo agravado. Ha estado perpetrando varios ilícitos penales de la jurisdicción de Villa Salvador, San Juan, Lurín. Tiene antecedentes, pues, actualmente, ¿no? Bien, entonces son detalles que viene dando a conocer tanto el director de la Policía Nacional como el jefe de la región policial en relación a esta exitosa noticia y el trabajo de la policía tras la captura de los malditos sanguinarios del sur. Comunicado a la Fiscalía de Turno Permanente en horas de la madrugada.